el director de giros mercantiles de Río Verde, Emilio Tagle, dijo que los comerciantes ambulantes no respetan el reglamento que delimita las áreas en las cuales no pueden tener acceso e invaden. En el caso del comerciante retirado de la calle del comercio, comentó que ya se le había dicho que no podía vender en ese lugar y aún así se portó renuente. Vendedores ambulantes que han sido sancionados porque no respetan el área que se tiene delimitada para que no tengan ellos acceso. El día de ayer se trajeron a un vendedor de frutas, de carretillas, y a este señor ya era varias veces le había dado apercibimiento y mostraba mucha renuencia. Ellos no pueden estar en el centro, en el primer cuadro no pueden hacer uso de la plaza principal para vender sus productos. El comerciante detenido desmintió haber sido agredido como se mencionaba en redes sociales y solo se quejó de que no lo dejaban trabajar, aclarándole que la ley no es contra él, sino contra todo aquel que no respete los espacios. Me dijo a mí que ni por parte de seguridad pública ni por parte de los inspectores había tenido ningún tipo de maltrato ni agresión. Lo que él me hizo saber es la inconformidad que él tiene por la negatividad que dice él de no permitirle trabajar en el área del centro. Pero eso no es una cláusula que nosotros tengamos en específico contra él, es contra todos completamente los vendedores ambulantes. El director aseguró que ellos solo han cumplido con su trabajo al retirar a quien invade los lugares donde no se puede vender, como lo es el primer cuadro de la ciudad. Y así como él, te puedo decir que hemos retirado por medio de los inspectores a maqueros, fruteros, todo tipo de gente. Ahorita lo que se han retirado muchos son gente con diablitos de madera que quieren entrar hasta la misma plaza principal a venderlos. Lo único es que les hace saber que la delimitación que nosotros tenemos marcada, que es el primer cuadro, no se puede actuar para de ninguna manera, de ningún tipo de giro. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.